el otro proyecto, el blanqueador, este más rapidito, porque este ya lo hicimos hacer. Con el de Javan terminamos los 11 proyectos asesorados. Bueno, muy bien, vamos a acabar con este proyecto. Como ellos tienen dificultad, yo les voy a presentar y ellos van a hablar. Bueno, entonces, Oswald, sí, dígame. es que nosotros habíamos puesto el marco teórico y todo, pues, ¿sí me entiendes? Las reseñas históricas y todo eso. Entonces, ¿también presentamos eso o solo presentamos algunas diapositivas? No, presenten lo más trascendental. Venga, vamos a mirarlo. En estos momentos me van a decir si está cargando ya. Sí, señora, y ya. Blanqueado la base de cáscaras de huevo. Muy bien. Sí, señor. Arranque Javan, Villarreal y con su grupo. Buen Bueno, año. por favor, Alejandra Pineda se encuentra. Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Yasmé Villarreal se encuentra. Sí, señor. John Jairo Loaiza se encuentra. No, profe, no está. Profe, es que no se pudo conectar. Que porque no Por tenía problemas internet. técnicos. Bueno, según este muchacho, no se presenta acá porque tienes que problemas técnicos. Del proyecto de tres, solamente hay dos. Arranquen. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Nuestro proyecto consta de elaborar, digámoslo así, un blanqueador a base de la cáscara de huevo. Y pues, como ya escucharon, nuestros integrantes del proyecto son Alejandra Pineda, John Jairo Loaiza y mi persona, Yemel Villarreal, del grado 11-2 y pues de la institución educativa Federico Sanán. Con la ayuda de los profesores y del SENA, vamos a elaborar el proyecto. Pasados, igual, porfa. Bueno, para nosotros es muy importante mostrar la introducción de nuestro proyecto, ya que aquí es donde se da una base, digámoslo así, o una idea inicial sobre qué es lo que vamos a mostrar y a elaborar. Dice así. Este proyecto de grado se lleva como base realizar un producto, que es un blanqueador con la cáscara de huevo, aprovechándose la demanda de este a un nivel mundial y la reutilización positiva, para que sea amigable con el medio ambiente. Nuestro proyecto se elaborará sin tanto químico base dentro de su producción, para que así no sea nocivo para la salud de las personas. Como lo hacen generalmente las industrias del blanqueador. Y aparte de eso, nosotros como analistas hemos tomado, digámoslo así, en cuenta cambiar la mayoría de estos productos y retomar el blanqueador con diferentes materiales químicos, pero con las mismas funciones de los demás. Ahora mi compañera Alejandra sigue con la otra diapositiva. Bueno, buenas noches. Bueno, el objetivo general es elaborar un blanqueador a partir del carbonato de calcio extraído de la cáscara de huevo para un blanqueo de prendas de algodón y superficies. Profe, ¿puedes pasar, por favor? Listo. En los objetivos específicos, también es así muy importante para nuestro proyecto, ya que acá es donde se centra toda la investigación que estamos haciendo y todo el proceso para nuestro blanqueador. Los objetivos son así: analizar las propiedades de otros compuestos para la elaboración de un blanqueador, definir un procedimiento para obtención de carbonato de calcio a partir de residuos de la cáscara de huevo en nuestros hogares. Desarrollar un blanqueador el cual tenga como componentes principales el vinagre, el bicarbonato de sodio, el peróxido de hidrógeno y el carbonato de calcio. Fabricar un producto que sea diferente a los tradicionales en el mercado, marcando la diferencia con una mentalidad de no maltratar el medio ambiente y que no afecte la salud de las personas que, digámoslo así, lo utilizan. El otro, y por último, es establecer características para la producción del blanqueador, con un análisis de costo para ver su viabilidad e implementación. Oscar, pasa, por favor. Bueno, yo las voy pues como a dar un resumen sobre qué es el blanqueador. Es un agente el cual nos ayuda a blanquear y lavar todo tipo de ropa con la función de desinfectar, las cuales destruyen gérmenes.
También nos pueden ayudar en destruir gérmenes asociados con los alimentos crudos. Permite desinfectar varios tipos de superficies como los baños y las cocinas. Oswald, puedes pasar. Listo. Para nosotros, elaborar este proyecto es muy importante también saber qué es un blanqueador, ya que estos procesos son los que vamos a hacer y el por qué contamina también. El blanqueador en el hogar no contamina el agua subterránea, ya que el componente activo, que es el hipoclorito de sodio, se descompone rápidamente, principalmente en agua y la sal. Después, el agua de los hogares se dirige a los pozos sépticos o plantas de tratamiento de aguas residuales, y allí no sobreviven los componentes del blanqueador. Por eso no es contaminante, digámoslo así, en el hogar, y a las aguas tampoco les hace mal. Bueno, ¿cuáles son los problemas que le ocasionan el blanqueador al ser humano? El blanqueador de uso industrial contiene una concentración muy alta de hipoclorito de sodio, la cual puede ocasionar lesiones en el ser humano, por lo cual no se debería tener contacto con los ojos y la piel, y no utilizarlo pues como en lugares cerrados. Bueno, nosotros hicimos una investigación sobre la toxicidad del blanqueador y encontramos que en el año 2018 se recibieron 11.105 reportes de emergencia, los cuales 538 casos estuvieron relacionados con intoxicaciones por los blanqueadores a base del hipoclorito de sodio. Bueno, este informe fue realizado por el Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos. Listo. ¿Cuáles son los componentes principales de los blanqueadores comunes? Nuestro proyecto se debe basar, como ya lo dijimos, en buscar que nuestro producto no sea tan contaminante, tanto para el ser humano como para las personas, digámoslo así, pues para el medio ambiente. Entonces necesitábamos analizar cuáles eran los ingredientes o productos los cuales eran muy comunes en los blanqueadores que en estos momentos son muy comerciales, para así no utilizarlos o utilizarlos de una forma correcta y que tengan otra reacción. Los componentes principales son el hipoclorito de sodio, que está, digámoslo así, es un compuesto de forma líquida. También está por un ingrediente activo que es el lejía. Además de eso, este contiene, digámoslo así, un grado muy alto de hipoclorito de sodio. Por eso, en la diapositiva pasada vimos que un 64% de las emergencias que se veían, digámoslo así, de contaminación o toxicidad en el ser humano eran para niños menores de 4 años, y era muy alto este proceso por el cual pasaba el blanqueador, digámoslo así, para la toxicidad. También está compuesto por el peróxido de hidrógeno, el cual ayuda a un blanqueo, pero no es un blanqueo muy alto, sino como un color tiza, digámoslo así. Y el peróxido de carbida, que digámoslo así, es lo mismo que el peróxido de hidrógeno, solo que se le añade otro producto, y eso es lo que hace que sea diferente. Oswald, pasemos, por favor. Bueno, como pueden ver ahí, está pues como la estructura del huevo, y que son pues las cáscaras, las chalazas, la yema, el disco germinal, la membrana testáceas, cámara de aire, membrana vitelina, albumen en fluido interno, albumen en fluido externo. Bueno, digámoslo así, para completar la diapositiva pasada, para nosotros es muy importante mostrar cuál es la estructura del huevo, ya que no vamos a utilizar todo el huevo, sino solo la cáscara, que es la que de ahí se obtiene el carbonato de calcio. No solo eso, también hemos hecho investigación y se ha visto que, digámoslo así, la chalaza
o lo que es la yema, ayudan, digámoslo así, para hacer cremas para la cara o, digámoslo así, también para hacer mascarillas. Ahora sí, Edgar, pasa, por favor. El resumen... Oswald la devolvió. El resumen del proyecto es que nuestro blanqueador va a ser elaborado con productos los cuales nos van a ayudar a hacer un blanqueamiento mucho más eficaz en la ropa. Pero lo que queremos es centrarnos no es en la ropa común, sino en la ropa de tela de algodón. Los principales compuestos de nuestro blanqueador será el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el cual es extraído de la cáscara de huevo, y ese es el más principal de todo el blanqueador, y también el ácido acético, como igualmente el peróxido de hidrógeno. Todos estos se van a incorporar para nuestro producto final. Y además de eso, la cáscara de huevo pasa por diferentes procesos, tanto químicos como físicos, para obtener como un resultado final el carbonato de calcio. Pasamos a Hugo, por favor. Bueno, como pueden ver, esas son pues las palabras claves, que vendrían a ser natural, blanqueador, cáscara, huevo, productos químicos, medio ambiente, procesos, limpieza y residuos. Nuestra pregunta problematizadora, digámoslo así, se enmarca mucho en el medio ambiente, ya que queremos centrarnos en que no maltrate y tampoco contamine nuestra flora y fauna de la sociedad. Entonces, nuestra pregunta problematizadora es la siguiente. ¿Cómo elaborar un blanqueador el cual sea natural, extrayendo el carbonato de calcio como un producto principal de este y que no contamine hacia el medio ambiente? Pasamos a Oscar, por favor. Bueno, la justificación. Nuestro proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un producto el cual sea una base orgánica. Este ayudará a la sociedad y al medio ambiente para generar conciencia. Una de las ideas bases de este producto es utilizar la cáscara de huevo, siendo un gran residuo el cual se desperdicia a nivel mundial, ya que se tiene información de que en Colombia se llega a generar unas 17 toneladas de cáscara, pues las cuales no se le dan pues un buen uso, y entonces por eso nosotros pues como queremos aprovecharla. Teniendo en cuenta que el huevo es una biocerámica compuesta de una fase orgánica y otra inorgánica, compuesta por 1,6% de agua, 95,1% de minerales, de los cuales 93,6% corresponden a carbonato de calcio en forma de calcita, 0,8% de carbonato de magnesio y 0,73% de fosfato tricálcico. Y finalmente 3,3% de materia inorgánica, sino que ahí nos equivocamos, el cual podemos encontrar varios lugares, siendo así en rocas calizas, cáscara de huevo y el mármol. Por eso se volvió un producto factible hacia las personas y hacia la limpieza. Una de las ventajas de nuestra idea pues del proyecto es utilizar el vinagre blanco y el bicarbonato, los cuales se han utilizado desde años anteriores como productos amigables y ambientales, e igual como productos de limpieza, dando así una gran calidad del aire. Bueno, nosotros como proyecto nos hemos reunido y hemos visto que este tiene grandes impactos dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, el primer impacto es el social. El impacto social, el cual queremos desarrollar dentro de la sociedad, es aumentar los empleos de personas de bajos recursos en las diferentes comunas de Medellín. Además de eso, es incrementar las cáscaras de huevo en alianza con microempresas de la comunidad. También vimos que el tecnológico era muy importante en nuestro producto, y pues que el tecnológico más que todo se ha visto en la sociedad siendo un gran índice para la evolución de un proyecto.
Entonces, el impacto tecnológico es, hacia nuestro proyecto, es desarrollar una página web que le ayude a la comunidad a contactarnos cuando lo necesite y al crecimiento de nuestro producto, de nuestro proyecto, con las redes sociales para la publicidad. También vimos uno económico, el cual queremos producir con nuestro proyecto, es hacer un blanqueador que sea mucho más asequible para las personas, ya que los tradicionales, con las investigaciones que hemos realizado, son un poquito, pues, con un gran índice de caries, digámoslo así. Y aparte de eso, es con los componentes que en estos momentos está en el desarrollo, ya que estos son muy accesibles como tanto nosotros como para las personas. Y por último, el ambiental, ya que como lo hemos mencionado anteriormente, queremos que nuestro proyecto sea amigable, sin que no contamine el agua, y aparte de eso, que no se da, pues que no se, que este daño no se ocasione hacia la fauna y a la flora con productos altamente químicos. Bueno, les voy a resumir pues como la reseña histórica. El cloro fue descubierto por el químico Schelden en 1774 y se identificó como elemento químico por Sir David. Se le denominó cloro por su color. Algunas décadas después se le descubrió su efecto desinfectante y se empezó a utilizar para tratamientos de agua. En 1854 utilizaron el cloro para combatir la epidemia de la cólera. En 1792 se descubrió el hipoclorito de calcio, la cual tenía las mismas propiedades que el hipoclorito de sodio, el cual se utilizó para la desinfección de residuos de una epidemia de fiebre en el año 1897. Profe, puedes pasar. Bueno, para nosotros también es muy importante mostrar la reseña histórica de la cáscara de huevo, o digámoslo así, del huevo. Entonces, desde tiempos remotos, el huevo se ha considerado como un alimento número uno. Pues, digámoslo así, se vio o fue su descubrimiento en el año 1500 a.C. En Egipto, además de eso, también en Grecia. Aparte de eso, se ha visto que la población mundial de huevos de gallina fue de 76.077 millones de toneladas, siendo un producto mundial en China. Y aparte de eso, en la India y en Estados Unidos, con un índice mucho más alto. Además de eso, también investigamos el consumo y se ha analizado que sea, pues, prácticamente es un gran índice de consumo en todo el mundo. Entonces, eso lo queremos utilizar como un emprendimiento que se pueda utilizar en los demás países, ya que se ha analizado con toda la cáscara de huevo que se bota, porque eso va a la basura, que se cree, digámoslo así, más blanqueadores. Pasamos a Osgo, por favor. Bueno, eso, pues como pueden ver, es una tabla donde está ubicado cada país y nos muestra pues sobre el consumo que tiene cada país sobre el huevo. Listo. Los productos que vamos a utilizar para la elaboración del proyecto y de nuestro producto es el ácido acético, que es conocido en estos momentos como el vinagre. El bicarbonato de sodio, también. Pues, pasamos a la otra, Oswald, por favor. Carbonato de calcio. Ah, sí, perdón, Alejandra. Bueno, el carbonato de calcio
La fórmula es CaCO3. Este es un compuesto que puede crear inflamación en la garganta, por eso se debe estar alejado de los niños y mantener en un envase bien cerrado a temperatura ambiente. En el ácido hipocloroso se utiliza como desinfectante universal y el componente más activo en esta molécula es el cloro, que se utiliza para desinfectar superficies, como ya he dicho antes, utilizados por enfermeras para desinfectar pues como los metales, etc. En el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, que es un líquido altamente polar, tal como el agua, por lo general tiene un aspecto líquido viscoso. Es conocido como un poderoso oxidante y es un líquido inestable que se descompone en oxígeno y agua con liberación de calor. O sea que pues va a generar calor en el cual puede generar gases. Acá podemos ver que la función de nuestros componentes son los siguientes. El ácido acético es un potente agente antisuciedad, el cual lo podemos llegar a utilizar como un suavizante, como blanqueador óptico para la ropa y para evitar que la ropa se destiña. Además de eso, nos ayuda también a eliminar los restos de la suciedad. El bicarbonato de sodio es un compuesto que tiene un mineral llamado natrón. Este producto tiene múltiples usos, tanto medicinales como para limpiar. Usándose en la ropa, nos ayuda a que las prendas tengan un suavizado, digámoslo así, en el lavado. Y además de eso, nos ayuda a quitar las manchas, a eliminar los malos olores y nos ayuda también a equilibrar los niveles del pH del agua, para que la ropa quede más blanca y también más limpia. El ácido hipocloroso es el encargado de ayudarnos con la desinfección y la limpieza total de la cáscara de huevo en su proceso para hacer carbonato de calcio. Bueno, el peróxido de hidrógeno nos ayudará a la limpieza de telas de algodón, ya que tiene un nivel de blanqueo igual que el cloro. Nos ayuda a eliminar manchas amarillas y de comida de las que quedan pues, en las telas. E igual desinfecta directamente. El carbonato de calcio. Este producto cuando es mezclado con algunos líquidos nos ayuda a la limpieza, desinfección y como un quitamanchas a la ropa blanca, blanca y de algodón. Este punto es muy importante para nosotros como analistas, es saber cuáles son las reacciones que van a tener nuestros compuestos al momento de hacer su mezcla homogénea para el producto final. Entonces, al unir el vinagre, que es un ácido, con el bicarbonato de sodio, que es una base, se reacciona y se transforma en agua. Acetato de sodio, una sal y el dióxido de carbono, que es un gas. Cuando dejan de producirse burbujas, la reacción química se ha terminado para eso. En la cáscara de huevo se compone un 94% de carbonato de calcio, que reacciona con el vinagre mediante la reacción química que vemos a continuación, y esta forma un dióxido de carbono que se desprende en forma de gas formando las burbujas. Bueno, cuando juntamos el ácido acético y el peróxido de hidrógeno en soluciones acuosas, nos da la solución de un líquido brillante, sin color, con olor punzante característico y un pH de valor 2.8, que es el ácido peracético. Se produce mediante la reacción de peróxido de hidrógeno con ácido acético. El ácido peracético se utiliza para la desinfección pues, de conducciones, entre otros. Oscar, la devuelve porfa, yo explico una cosa. Listo. Acá para completar, cuando hicimos nuestra investigación y se junta el ácido acético con el peróxido de hidrógeno, se forma este compuesto. En nuestra investigación se llegó a dar que este compuesto es muy con una alta toxicidad hacia el ser humano y puede llegar a ocasionar irritaciones. Entonces, en estos días hemos estado buscando una solución
para que nuestro producto final no irrite a las personas. Entonces hemos estado buscando bases las cuales nos ayuden a que, digámoslo así, o se forme, pues, se forme un pH el cual nos ayude a que las personas no, pues, que no se ocasionen las personas irritación. Pasamos, por favor, a la otra. Bueno. Listo. Como nos pedían también los otros usos de los componentes, el carbonato de calcio, también es usado, digámoslo así, para la alimentación y el calcio en sí es necesario para mantener huesos, músculos y el sistema nervioso y también el corazón. El hipoclorito de sodio se puede utilizar para en la agricultura, en industrias químicas, pinturas, industrias de alimentación, industrias de cristal, papeleras y farmacéuticas. E igual, industrias sintéticas e industrias de disposición de residuos. Y el carbonato de sodio nos puede ayudar también como una levadura en repostería, a recuperar yogures caducados, a quitar las manchas de los dientes como un desodorante y para eliminar la humedad en las baldosas. Bueno, el vinagre tiene varios usos. Uno de ellos son los malos olores que ayudan a quitar las manchas, la cual sirven para abrillantar objetos de aceros, para limpiar las lavavajillas, ayudan a esterilizar las esponjas y sirve también para limpiar vegetales y frutas y eliminar los chicles de la ropa. El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones, del 3 al 9%, en muchos productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el cabello. Este en la industria con concentraciones más altas ayuda para blanquear telas y pasta de papel y al 90% como componente de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas, e igual que en otras áreas, como en la investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas como la catalasa. Listo. Nosotros teníamos que realizar dos diagramas de flujo. El primero es para la obtención del carbonato de calcio a través de la cáscara de huevo. Se los voy a explicar. En la primera se recolecta la materia prima, que es el huevo, y pesamos 1 kilogramo para comenzar toda la elaboración de este. En el segundo punto, limpiamos las cáscaras de huevo sin dañarlas ni quebrarlas, quitando de ellas toda la materia orgánica física. El tercer punto es el lavado de la cáscara en un recipiente grande con 2 litros de agua a una temperatura de 25 grados centígrados por un tiempo de 5 minutos. Obviamente se hace en un fogón. En el cuarto punto nos muestran ya desechamos esa agua, ya que esta queda como con materia orgánica y ya no nos ayudaría para la obtención de este. Entonces, esa agua ya no se reutilizaría para más. En el punto 5 es el secado. En este punto es muy necesario utilizar el horno. Se puede hacer de dos formas, prácticamente, con el horno o a la luz del sol, la cual ayuda también a secar las cáscaras. Con el sol es una opción que se demoraría mucho más, ya que tendría que ser entre 15 a 20 días. Y pues la idea de nosotros es tener el carbonato de calcio en una sola práctica, la cual en el horno se llevaría a 95 grados centígrados por 20 minutos. Y después se sacan las cáscaras con mucho cuidado. El séptimo punto es moler las cáscaras de huevo en un molino hasta que así queden partículas muy pequeñas para en el último paso ya poder pasar el carbonato de calcio por tamices y que estas partículas de menor tamaño puedan pasar y sería un resultado pues final así del carbonato de calcio. Pues bueno, ese es el procedimiento, como lo pudieron ver en el diagrama de flujo,
que pues se pesa la cáscara, se hace la recepción, después la extracción de la materia orgánica, el lavado, después del lavado se hace el desinfectado, el secado, la molienda y y el tamizado. Profe, ya puede pasar. También puedes pasar porque eso ya lo explicó ya en el diagrama de flujo. Listo. Por último, digámoslo así, nosotros hemos realizado muchas investigaciones sobre los blanqueadores, pues como sobre cuáles deben de ser las medidas para elaborar el blanqueador. Nosotros buscamos y encontramos pues algunas fórmulas, las cuales nos daban la medición de cada producto para la elaboración de este. Entonces se di dice así. El primer punto, se miden 60 mililitros de agua en una probeta, al igual que 240 de ácido acético, para después pasar estos dos líquidos a un beaker de 1000 mililitros. Por segundo, luego de este procedimiento, se pasa a escoger una pesa analítica, para así pesar con exactitud 60 gramos de bicarbonato de sodio, al igual que 80 gramos de bicarbonato de calcio, para luego pasar estos dos componentes a mezclar con la disolución pasada. Por tercer punto, seguimos a medir en una probeta pasamos a medir 360 mililitros de peróxido de hidrógeno. En el cuarto punto, pasamos todo lo anterior a un beaker de 1000 mililitros hasta que los sólidos estén disueltos del todo y se forma una mezcla homogénea, como lo dije anteriormente. En el quinto punto, pasamos a añadir el olor, que en estos momentos pues tenemos pensado añadirle un olor a canela, y en el sexto, dejamos reposar por 3 minutos nuestra solución en un beaker para luego seguir mezclándolo. Y así podamos ver el resultado. Y en el séptimo, pues que ahí sí no se llega a ver, sería pasar toda la solución que se dio a un tarro, el cual nuestro proyecto tiene en mente elaborar, digámoslo así, para la venta. Bueno, pues como pueden ver ahí, esas son las normas de seguridad para el proceso, que serían el botiquín, la protección de manos, protección de los ojos, protección respiratoria, protección del cuerpo y para la cabeza. Y pues, profe, ya puedes pasar. La tabla de costos que todavía no la hemos hecho, pues nos falta hacer como la tabla. Puedes pasar. Al anterior, profe, porfa. Bueno, complementando lo que dijo mi compañera Aleja, tenemos todos los costos sobre lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto, pero el problema es que no hemos podido encontrar, digámoslo así, una forma como pasarlos a una tabla. Anteriormente, en una de las diapositivas, se llegó a ver un glosario. ¿Por qué? Porque queremos dar a entender a las personas sobre, digámoslo así, los términos que no entienden sobre nuestro proyecto de grados y pues que así se entienda mucho más fácil. Y por último, pues ahí lo llegaron a ver el logo del proyecto. Y ya, muchas gracias por la atención prestada. Jonathan, arranque. Bueno, muchachos, primero que todo, muy buenas noches. Bueno, voy a ser concreto en lo que les voy a decir, pues dado que esta es la segunda vez que escucho el proyecto. Con respecto a la primera vez que lo escuché, sí les vi muchas mejorías. Con respecto a la parte de cifras, la parte de datos, me pareció excelente. Me pareció muy bien que hayan encontrado toda esa parte. Pues ahí sí los quiero felicitar. Pero ahora, ¿qué pasa, muchachos? Veo las diapositivas súper, súper cargadas de mucho texto. Demasiado, demasiado texto. Y las diapositivas así son a veces muy cansonas para uno leerlas y tanto para ustedes explicarlas. Entonces, traten de bajarle mucho a las diapositivas porque están súper cargadas. Y traten de poner más imágenes.
Por ejemplo, en la parte, yo les había dicho la otra vez, la primera vez, que trataran de buscar la composición de la cáscara, y lo hicieron, me parece muy bien. Pero les recomiendo que eso lo pongan en una tabla o en una sola diapositiva concreto. La cáscara de huevo tiene tales y tales y tales componentes, porque como lo pusieron en un texto, queda pues muy, muy algo complejo de entender. Me faltó que explicaran qué era la lejía, lo mencionaron, pero dejaron como el término, entonces me faltó que explicaran eso. Ustedes dicen que actualmente la concentración del hipoclorito o de los blanqueadores es muy alta, dijeron que era muy alta, pero ¿muy alta es cuánto? Que era mucha, pero no dijeron cuánto era esa concentración. Mencionaron un proceso que era el proceso Hooker, personalmente no lo conozco, pero tampoco explicaron pues como a profundidad, pues lo mencionaron por encimita. Entonces, si ustedes consideran que es importante, pues deberían ponerlo, y si no, pues dar a entender de que no va a ser como tan importante este pedazo. Ya por último, en los objetivos específicos, yo no pondría el tercero, no creo pues que sea, en este caso, que no deba ir. En los impactos en el social, yo creo que lo deberían replantear muy bien los impactos, porque en el social ustedes dicen que van a aumentar empleos, pero en realidad al alcance que vamos a tener este proyecto no se puede llegar ni siquiera a la elaboración del producto. Entonces generar empleos pues queda algo muy complejo. En el económico hablan de que va a ser mucho más económico, pero entonces comparemos los precios. Entonces, por ejemplo, deben de buscar actualmente cuánto vale un blanqueador y estimar más o menos cuánto vale el de ustedes, porque en ese momento blanqueadores hay unos que son bastante económicos. Entonces, si ustedes me dicen a mí que va a ser más económico, pues yo imagino que va a ser algo súper, súper, súper barato. Entonces, eso puede generar como, uy, como confusiones. Entonces, que pongan bastante esa parte. No vi las fórmulas. Perdón, yo hablo. Hola, dime. Hablar, es que en las diapositivas aparecía, porque nosotros hicimos un análisis de costo y analizamos, digámoslo así, los blanqueadores comunes o los que más se venden, digámoslo así, en los supermercados, y pusimos el costo y en lo que podría llegar a ser aproximadamente el costo de nosotros, solo que creo que el profesor se la saltó. Ah, ok, listo. Pero entonces pongan mucho cuidado a eso. Cuando hablan del impacto económico, deben demostrar eso, una estimación de sus costos y de los costos actuales, porque el blanqueador, como les digo, que en ese momento son bastante económicos y muy buena cantidad. Por ejemplo, el DD1, el blanqueador DD1 es bastante económico y muy buena cantidad. Entonces pongan cuidado con eso. Las fórmulas químicas, muchachos, no vi prácticamente ninguna fórmula química por ningún lado. De todos los compuestos deben poner las fórmulas químicas para mostrar su habilidad en esa parte de la química. Y ya lo último, dijeron por allá que el bicarbonato es una base. No, el bicarbonato de sodio no es una base, es una sal. Que tenga un pH pues básico que se actúe como una base es muy diferente, pero como tal, no es una base. Ojo con eso. Y ya con palabras, por ejemplo, no digan juntar, vamos a juntar. No, vamos a mezclar. Cuando estamos hablando de reactivos o de cosas así, no se dice juntar, sino mezclar. Y pónganle cuidado a la fórmula del ácido paracético. Ahorita cuando miren las diapositivas, ustedes van a ver que, no sé si vi mal, tienen un CH3 y tienen un doble enlace con el oxígeno. Eso ahí está raro, porque el carbono, recuerden que solo puede tener 4 enlaces, ya ahí le están poniendo 5. Y ustedes ahí duplicaron el doble enlace del oxígeno, entonces no sé si fue un error de ahí de meter ese doble enlace. Y también, muchachos, les recomiendo apoderes y más de la parte de las reacciones, porque a mí me quedé muy, muy inconcluso, o muy inconcluso, la parte de las reacciones químicas. Muy bien, Jonathan. Gracias por tu aporte. Emanuel, ¿quieres hacerles algún aporte? Sí, profe. Pues la verdad, principalmente, más que un aporte, los quiero como felicitar, porque es la primera vez que escucho un proyecto y lo tienen como muy bien direccionado hacia lo que quieren hacer y tienen muy buenas bases científicas acerca de lo que son los componentes de la cáscara del huevo, y no solo de ella, sino del componente general, el huevo. También quisiera como que hicieran las recomendaciones que les mencionó Jonathan, que profundizaran más ciertas cosas, no que las dejaran en el aire, porque además, si las profundizan, llamarán más la atención de ciertas personas. Referente a las diapositivas, yo sí quisiera como que las hicieran más didácticas, que no tuvieran como tanto texto, sino que era como una imagen y esa imagen ya ustedes como a partir de ella la expliquen. Sea algo más como tipo conversatorio, que sea yo hablo, tú preguntas, y se va generando así más comunicación y confianza. Y van a generar un ambiente en el cual
las personas que estén preguntando no se van a sentir cohibidas a hacerlo, sino que preguntarán y ustedes tranquilamente podrán responder. También les quiero mencionar que se les nota el dominio y el esfuerzo que le han empeñado a este proyecto. Para mí han llegado a una profundización bastante alta, ya solo les falta mejorar ciertos detalles. Ya respecto a todo eso, eso sería desde mi parte. Muchas gracias, Emanuel. Don Luis, acabamos. Esté muy atento a las recomendaciones que le hacen los muchachos. Yo solamente voy a complementar otro poquito que considero que es muy importante, que debe ir ahí, algo que deben corregir y algo que deben agregar que todavía faltó, que no lo vi, ¿cierto? Que no lo vi, ya se les había dicho que ustedes tenían un antecedente, un estado del arte de esto que se había iniciado en otra ocasión con otro grupo. Bueno, ustedes hablan de que hay el error, pues que ya Jonathan se lo mencionó, es que el hipoclorito de sodio se descompone en sal y agua. En ningún momento el hipoclorito de sodio se descompone en sal y agua. El hipoclorito de sodio simplemente se descompone en ion sodio más y el ion hipoclorito. Posteriormente, eso lo pueden comentar ahí y pueden escribir la reacción. La pueden reconfirmar, reacción de disociación de sales, que es una reacción de hidrólisis, por ejemplo, para que muestren esa química ahí cuando estén hablando esa partecita del hipoclorito. Luego, ¿qué pasa con ese ion hipoclorito? Reacciona con el agua, se da una hidrólisis alcalina y me produce ácido hipocloroso y el ion hidroxilo o el OH. O sea, no sale agua como lo dijeron ahí, ¿cierto? Entonces, es importante pues esa parte ahí. Cuando muestren, digamos, la composición del huevo, ya les dijo el compañero, pues interesante hablar del huevo ahí, llama la atención y luego eso lo pasan rápido y luego se detienen, sí, otro poquito más en la cáscara como tal. Hablan de que de la cáscara se puede extraer, pues se puede obtener el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio, y en realidad eso es. Y digamos, hay mucho documento por ahí de lo que se ha hecho, de que se ha verificado y que en realidad sí tiene carbonato de calcio en mayor proporción, como lo dan ahí en un porcentaje. Pero ¿qué ocurre después? Recuerden que yo la vez pasada les dije, ustedes tienen, no sé si tienen el documento del proyecto anterior que había iniciado, pero sí, que no la parte práctica, que era lo que nosotros pretendíamos hacer ya con ustedes, poder verificar. Ellos obtuvieron, ustedes ahí en el procedimiento muestran de cómo obtener el carbonato de calcio, luego hablan pues de toda la preparación de la cáscara, eso se llama adecuación de la materia prima hasta llegar a obtener los gránulos y luego someterlos a un proceso de tamizado. Interesante, importante que hablan ahí, describan un poquito, porque eso es parte de la formación de ustedes, eso es parte de fisicoquímica, eso es parte de operaciones unitarias, el proceso de tamizado. Entonces hablar un poquito de lo que es en sí el tamizado, el tamaño de partícula, a nivel industrial, a nivel de laboratorio se utiliza la serie de tamizas Taylor, entonces cuál es el tamaño de partícula ahí, eso no les queda pues complicado ya complementarlo para que les quede bien el proyecto. ¿Qué me faltó con respecto a lo anterior? La vez pasada yo les dije que el carbonato de calcio en sí no es tan soluble, porque no es muy soluble. Podemos averiguar la solubilidad del carbonato y vemos que no se disuelve mucho, que tenía otros coayudantes que son muy importantes como el bicarbonato del peróxido, sí, y eso es lo que pretendemos ahí. También les dije que si uno iba a hacer un blanqueo con peróxido, el peróxido tiene que activarlo, porque ustedes ahí hablaron, por ejemplo, de unas soluciones por allá con ácido acético, de un pH de 2,8, generalmente resulta que el peróxido a nivel industrial y a nivel comercial se encuentra preservado. ¿Y cómo se preserva el peróxido? En medio ácido, entonces por eso es que generan esas soluciones tan ácidas, generalmente están preservados con ácido fórmico, ácido acético, a veces nosotros en el laboratorio lo preservamos con ácido acético para evitar su descomposición como tal, porque se descompone muy fácil, es un oxidante muy fuerte. Entonces hay que tener, pues, hablar, por ejemplo, de esas precauciones, la manipulación de los productos, las fórmulas químicas, como se les dijo, es importante pues que eso lo tengan en cuenta ahí. Bueno, luego, ¿qué es lo que yo digo que faltó, que ya se había alcanzado a lograr? Que es que resulta que ahí
Hay un proceso de obtención del carbonato de calcio a una determinada temperatura y determinado tiempo en un proceso de calcinación. Pero posteriormente ocurre otra calcinación y esa calcinación la alcanzaron a hacer, porque yo recuerdo que la íbamos a hacer en el SENA y los muchachos fueron y la hicieron en EAFID. En EAFID analizaron bien y tenían esa teoría ya escrita, entonces no sé, pues no sé por qué no la muestran, o fue que no la leyeron o qué, para que complementemos eso, porque pues todo lo que tienen va bien, pero falta esto. Adicionalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Después de que se tiene el carbonato de calcio, ese carbonato de calcio hay que someterlo a una calcinación que con ese calor de, y es una temperatura muy alta en una mufla. Yo les había dicho, inclusive a los otros, que allá en el SENA había mufla también, porque si no lo podían hacer en EAFID, prefieran allá. Entonces se calcina aproximadamente 2 horas, se produce óxido de calcio, o sea, cal viva, que es conocido como cal viva. Entonces, como eso hay que ajustarlo ahí para poder decir por qué puede blanquear, ¿cierto? Porque es muy importante, porque si no quedaría simplemente el que blanquea es el peróxido, entonces ¿qué hace el carbonato? Entonces, ¿por qué blanquear? Tener mucha seguridad. Resulta que es que ese óxido de calcio al estar en contacto con, se conoce como cal viva, al estar en contacto con agua me produce hidróxido de calcio, genera calor. Esa misma energía me puede servir para el proceso de blanqueo como tal. Ese hidróxido de calcio me genera una solución fuertemente alcalina y esa solución alcalina me descompone el peróxido y me forma un hidroxilo y la química está, las reacciones están, que yo las puedo también, les puedo ayudar a organizar bien esa partecita para mostrar en sí el mecanismo del blanqueo, cómo es que se da ahí. Entonces eso es lo que falta en esta parte, ya mirar que el óxido de calcio, hablar un poquito de lo que es la cal viva, luego la cal apagada, el hidróxido como tal me genera soluciones fuertemente alcalinas, esas soluciones alcalinas me activan el peróxido, estoy evitando usar otro álcali tan fuerte como como el hidróxido de sodio que se utiliza pues para activar el peróxido y ya se generan unas reacciones ahí de ion peroxidrilo que se da en medio alcalino, porque la única reacción que produce el peróxido de hidrógeno en su descomposición no es agua y oxígeno. Entonces produce un ion que llama ion peroxidrilo, no se le vaya a olvidar, ion peroxidrilo, que es un oxidante fuerte y ese es el que, digamos, quita o elimina todo ese color pardo amarillento que tiene esas prendas de algodón, que lo íbamos a enfocar estrictamente a esas prendas de algodón. Cuando hablen también del hipoclorito de sodio, ustedes hablaban ahí, en prendas de algodón. Entonces, ahí hay un problema también delicado, porque es que el hipoclorito destruye, daña la fibra, la debilita. Entonces, ese es otro de los problemas pues, que se pretende atacar. Lo otro es no usar esos álcalis tan fuertes como el hidróxido de sodio y trabajar con esta parte y aprovechar, digamos, esas bondades de poder encontrar el carbonato de calcio, luego transformarlo en óxido de sodio, cal viva, luego cal apagado, hidróxido de calcio y activar ese peróxido. Yo pienso que hasta ahí quedaría muy bueno el proyecto, muy bien justificado, porque mostrarían todo el mecanismo y el proceso de blanqueo como tal y el mecanismo de cómo se dan las reacciones de blanqueo ahí y cómo se generan esos oxidantes de toda esa materia orgánica y esos colores pardo amarillentos que tiene la fibra, ¿cierto? Ya lo demás fue lo que los muchachos les recomendaron ahí, estoy de acuerdo pues con, les dijeron cosas interesantes antes que cuadren, organizen las diapositivas, todo el resto, pero entonces, como esa partecita es la que yo necesito que esté ahí, que también estoy dispuesto a colaborar, le sacamos el tiempito y lo vamos a hacer ya luego con ustedes muy puntualmente para que puedan ajustar esa parte. Eso quedó faltando ahí, muchachos. De todas maneras, muy bien por todo. Ya lo demás es hacer estas correcciones y estos ajustes y yo pienso que hasta ahí queda muy bien sustentado el proyecto. Muy bien, don Luis Eduardo, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, muchachos, para terminarles, y bueno, te lo recuerdo mañana, para yo terminarles, le recuerdo a Jonathan, a don Luis Eduardo, al grupo de Karen, y entra como invitado a González, Karen, el grupo suyo, que mañana a las 6 de la tarde tenemos el otro encuentro por Team con unas personas expertas que son Kevin Corman y los profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Preparen bien la exposición. Javan y Daniel entran como... Javan y su compañero entran como invitados. Solamente vamos a exponer el proyecto de ellos.
pero les sirve a ustedes mucho. Bueno, mi recomendación a muchachos, sí, pues comparación de la primera vez, que había tristeza, viendo que es un proyecto, como les acaba de decir don Eduardo, que lo tienen, que se les entregó, han mejorado mucho, pero falta mucha tela por cortar. Entonces, mis sugerencias son estas. Primero, y los objetivos, ustedes mostraron, mañana les mando esto, pues el video, si, marcaron 5 objetivos. El primero no tiene sentido de colocarlo, y el D tampoco. O sea, para mí, si numeran A, B, C, D, E, 5 objetivos, lo que es el primero y el cuarto no tienen sentido para el proyecto. Hay mucha información en las diapositivas. Si el valor agregado de ustedes son las cáscaras de huevo, entonces hay que preocuparnos por eso. El valor agregado es la cáscara de huevo en ese blanqueador. De resto, no. Les recomiendo que hagan una encuestica, hagan un formulario. Aquí está Kelly adentro, que les puede ayudar demasiado bien para 30 personas, y ella les puede orientar para que muestren ese estudio de las cáscaras de huevo. La mayoría de la gente no lo vota. Ahorita le digo donde hay un error grande que dijeron. Pero pueden hacer un estudio para 30 personas y hacer un cuadro estadístico, pero por favor no utilicen la torta, no utilicen pastel, háganlo más bien en un diagrama, de histograma o de barras. Perdón, antes de que me pase, no, que sea siquiera 40 preguntas, lo hago y les digo por qué. ¿40 personas? Sí. Bueno, listo. 40. Bueno, para que se haya un estudio más práctico de ustedes. Bueno, lo otro, hay que plantear esto, es que ustedes dicen blanqueador natural, eso no es natural, no hay nada natural ahí, es un blanqueador químico. Yo no vi nada natural, muchachos, porque la cáscara de huevo no es natural, de ahí se saca una sustancia química. Entonces, hay que replantear esa pregunta. La pregunta problematizadora está mal formulada. En la justificación está para reformularla, darle el valor agregado. Usted en una parte de la justificación dice, es utilizar la cáscara de huevo siendo un gran residuo. Ese es el valor agregado de este proyecto. Entonces, hay que replantear esa pregunta problematizadora y la justificación está en parte. Sería muy bueno explicar lo que es la biocerámica, que usted la utilizaron ahí. Bueno, en lo ambiental hay una contradicción totalmente ambiental. La cáscara de huevo no afecta a río, no afecta a nada. No, la cáscara de huevo es un abono. Incluso cayendo al agua, el agua esa membranita se utiliza mucho. Y esa cáscara de huevo el agua la va humedeciendo tanto, y es hasta en cierto modo, sin decir que sea tan efectivo, pero es un filtrante. Es más, el carbonato de calcio, la cáscara de huevo triturado, se utiliza en filtros con agua también, como la miringa y etcétera, de carbón activado y todo eso. Entonces, ojo en ese cuestión. Luego les voy a corregir ahí otro, pero por si me extraño. Muchachos, la reseña histórica es para el proyecto final. Esa reseña histórica, más bien esa reseña histórica en donde ustedes hagan el planteamiento del problema, mencionen la importancia del huevo. Pero toda esa reseña histórica es en el proyecto de grado. Aquí estamos es la presentación. El proyecto final, allá le van a echar todo lo que quiera, 80.000, 200.000 hojas, toda la carreta que quieran, pues eso aquí no puede estar. Lo otro que también les dijeron, las reacciones se deben demostrar. Mostraban las reacciones ahí en unas ecuaciones y sobre todo una manera de lectura. Cuando uno muestra las reacciones, muestra son las reacciones y se explica el tipo de reacción química que se da y algo demasiado importante que es el valor agregado que se les está pidiendo. Decir los nombres técnicos, utilizar ahí donde aparece la química que han aprendido en décimo y en once, y explicar, aquí se da esta reacción por esto y esto y esto. Don Luis Eduardo les aclaró otra, qué tipo de reacción. Muchachos, hay que utilizar lenguaje técnico, decir nombres técnicos. Por ejemplo, como que fogón, no escucha eso, ya eso se cayó, muchachos, se cayó fogón. Entonces, oye, ¿estos qué? ¿Son de dónde? ¿La montaña o qué? ¿O esto está en una cocina de narcos o qué? Fogón, eso no es un término de los analistas de muestras químicas. Ahora, esos diagramas de flujo que ustedes tienen ahí, me van a disculpar, pero hay que decir las cosas, cortar y pegar, esos no son diagramas de flujo, ninguno de esos es un diagrama de flujo de un estudiante de análisis de muestras químicas. Esos son los diagramitas que saca uno ahí en Wikipedia. No, ustedes tienen que coger eso y hacer esos diagramas químicos,
diagramas de flujo con la técnica como es. Ahí les mencioné Manuel también, instrumentico, las cosas, pero no eso, eso no impacta, muchachos. Nosotros no estamos vendiendo un producto para que nos compren. Nosotros estamos mostrando qué aprendimos en nuestras químicas. Entonces, diagramas de flujo, hay que volver los técnicos, químicos, todos los dos expertos, y si no, se les ha mostrado muchas cosas. Bueno, el logo no es así. Un logo, queda faltando pendón, queda faltando un montón de cosas. Un logo es algo pequeñito que identifica. Es un logotipo así pequeño, bien bonito, que les impacte. Por ejemplo, puede ser la cáscara de huevo en una colección o en cáscara y luego en un polvito. Eso es un logo que va ahí. Luego el pendón es otra cosa. Bueno, muchachos, más sin embargo le digo, ¿tienen mucha información? Sí. Les falta canalizarla. Les falta sentarse. Quiero aclararles esto. Toda la teoría, todo lo que lleva el proyecto final es lo que están tratando con Jania. Yo acá lo que estoy haciendo es cómo van a presentar en 30 máximo este proyecto a la gente. Si logran pasar a la virtualidad, ¿cierto? Y más sin embargo, el día que tengan la exposición con los 11 y los décimos, todos van a tener solo 30 minutos y va a ser controlado. Se pasaron, muchachos, hasta aquí. ¿Por qué? Porque son demasiados proyectos y la gente se va a cansar. Entonces, les deseo una feliz noche. Han mejorado mucho, sí. Alejandra, te felicito personalmente. Te felicito y mira que lo grabo porque me has cambiado bastante. Ya tienes un dominio para hablar muy bueno. Me gustó eso, Aleja. Eso sí te lo reconozco. Has cambiado mucho y eso sí me da una alegría mucho. De que ya eres capaz de hablar, estás expresándote muy bien, te estás expresando con seguridad. Entonces te felicito y aquí te lo estoy grabando y mañana te mando esto. Les deseo una feliz noche a todos. Mi Dios se lo pague a Alejandro. Perdón, mi Dios se lo pague a Alejandro Montoya, a Alejandra, a Emanuel por su aporte grandísimo. Jonathan, como siempre, muy agradecido. Don Luis Eduardo también. Y siempre sepan que es que queremos sacar a los muchachos a lo bien. Karen, Vanessa, Juan José, Mariana, todos, feliz noche. Vamos a descansar. Y miren, muchachos. Mire el esfuerzo que nosotros hacemos. Mire fuera todo el trabajo que yo hago en la semana, en el día, preparando. Mire qué es. Feliz noche, muchachos. Y es para salir adelante. Muchísimas gracias a Kelly y a todos por los que estuvieron acá. Jonathan, Dios te lo pague. Profe. Y don Luis Eduardo. Muchachos, feliz noche. Feliz noche a todos. Bueno, feliz noche para todos. Profe, chao. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6, ya saben. Yo les ayudo. Pendientes para que terminemos de completar esa partecita que tiene que ver con el mecanismo de cómo se da el blanqueo. Listo. Don Luis. Sí. ¿Será que usted nos puede dar, por favor, su número o lo podemos contactar por algún otro método? Dígale a Osvaldo que se lo dé con toda tranquilidad que está autorizado para que...